y me gusta mucho dar paso a la intervención que viene ahora porque vemos que algo esencial para implantar en cualquier servicio el apoyo activo es saber dar un buen feedback positivo, que además también me parece algo muy bonito que he aprendido yo gracias a esta metodología. Y bueno, y que nos van a hablar un poquito de ello, nos van a aportar un poco de luz sobre cómo hacer ese feedback positivo. Laura Garrido, que es coordinadora del Hogar Verde de Apadis, donde viven personas con conductas desafiantes, y Ana Rodríguez, que también está viviendo en el Hogar Verde, ¿verdad, Ana? Y que está aprendiendo a ser líder en la práctica. Hola. No sé si os escucho. ¿Os escucha? ¿Me oís bien? ¿Sí? Sí. Ana, acércate un poco. Yo os quería preguntar, porque estamos hablando todo el rato de, pues hemos hablado también un poquito de la formación, ¿no? Que hace falta, y en el apoyo activo tenemos algo muy interesante que es la formación interactiva. ¿Nos podéis contar un poquito en qué consiste? Bueno, pues Ana y yo ahora, porque lo que más nos gusta en Apadis, ¿verdad? Es improvisar, y entonces, bueno, pues la entrevista la iba a hacer yo sola, pero viendo que una parte importante que estamos aprendiendo, ¿no?, es el tema de la coproducción y que todos los procesos tienen que ser construidos desde y con las personas con discapacidad, pues aquí tenemos a Ana, que está siendo una gran aliada en este proceso del feedback en el que estamos generando toda la coproducción, en la que ella, bueno, pues está ayudándonos en cómo dar feedback a los profesionales, cómo adaptar los recursos para que ella sepa lo que sería una persona de apoyo, ¿no? Una buena persona que le da adecuadamente los apoyos como ya le guste, y nos está acompañando en este proceso. Y hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer es empezando a daros feedback en cuál ha sido la feria del día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, pues el feedback que yo daría es que me ha parecido que han sido mensajes muy emocionantes, que se han mostrado experiencias que han ayudado a ver oportunidades, que nos den ideas y claves de cómo seguir en el proceso, y que las oportunidades de participación y lo que vayamos observando en cómo los profesionales lo hacen va a ser importante, ¿no?, para ir generando nuevas ideas. Y de ahí, bueno, pues esa moto de agua para nosotros ha sido vital, ¿verdad? Nos vamos a ir a Galicia a montar en una moto de agua. También muy importante en lo que hemos visto, ¿no?, y en lo que nosotros diríamos de lo que es el feedback en positivo, es que todos estamos implicados, que todos construimos juntos. Y una parte esencial en el proceso del feedback es que es construir con el personal de atención directa, y que el líder en la práctica sepa que la figura del profesional de atención directa es vital en el proceso, y que lo que estamos haciendo es un acompañamiento para capacitar al profesional de atención directa en generar las maneras de buen hacer, en ese cambio de visión en el que se ha hablado también tan importante, ese cambio de mirada, ¿no?, en el que muchos de las imágenes que habéis mostrado y muchos de los vídeos que hemos visto eran profesionales emocionados viendo cómo las personas a las que apoyaban podían hacer cosas en las que consideraban que no era posible, ¿no? Y esa parte en el proceso del feedback también va a ser muy importante que lo acompañemos, para que veamos cómo las personas pueden cambiar sus vidas implicándose en otra manera de hacer. También a mí me ha gustado mucho y ha sido muy importante observar el cambio en el estilo de apoyo, ¿no? Hemos visto, como decía Agustín, esa importancia en el uno a uno, ¿no?, en el que los profesionales veamos la importancia de dedicar unos tiempos, unos momentos a las personas con discapacidad en los que sean únicos. Y también el feedback va a ser esencial, porque va a ser un acompañamiento también con el profesional de atención directa en el uno a uno, ¿no?, en el que el líder en la práctica vea la necesidad de acompañar personalmente a esa persona, en el capacitar a esa persona individualmente para que genere un buen apoyo a las personas, y no en esas reuniones a veces que hacíamos más globales o más genéricas, en las que no conseguíamos realmente capacitar, apoyar a las personas, ¿no? Para mí también ha sido muy importante ver, pues como decíamos, ¿no?, personas con discapacidad intelectual y profesionales todos juntos construyendo, creando, y esa parte de también adaptar nuestro lenguaje a las personas, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cómo ha sido el lenguaje? ¿Cómo han hablado en cada una de sus charlas? ¿Qué feedback les darías? Han hablado bien, pero un poco rápido a veces. Y... pero como lo tenemos que decir en positivo, ¿qué diríamos? Bien. ¿Vale? Recordar la parte importante de que lo que hay que decir a las personas es... las cosas positivas que han hecho. ¿Porque eso qué ayudará? Pues... a que mañana lo repitan más, ¿no? Lo repitan más. Y entonces, ¿nosotros qué observamos fundamentalmente? Aquello que hacen bien, ¿no? Sí. Aquello en lo que están haciendo las cosas correctas. Y entonces tú, de lo que más has visto, ¿cuál es la cosa más correcta que te quedarías? ¿O lo que más te ha gustado de lo que has visto?
Te quedas sin palabras. ¿Cómo lo explican? ¿Cómo lo explican? ¿Eso te ha gustado? Sí. Eso ha sido muy importante, ¿no? La explicación de cómo lo contáis. Un mensaje, además, muy repetido, y el repetir los mensajes es importante para construir pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco de lo que de repente nos ha ocurrido de esta improvisación. ¿Sí? Muy bien, y entonces, Ana, tú estás ahora aprendiendo a ser líder en la práctica, ¿no? Sí. ¿Y eso qué es? Mira, pues si nos dejas poner una compartir pantalla, vamos a poner una diapositiva que la va a ayudar a Ana. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué vamos a contar, Ana? ¿Qué estás haciendo para dar el feedback? El documento que teníamos y donde observamos a ver las cosas. No estáis compartiendo, yo creo, todavía. Ah, vale, vale, perdón. Bueno, lo vas contando. En el feedback estás aprendiendo. Una de las cosas importantes. Hacer el documento. Porque el documento que teníamos, ¿vale? Nosotros usamos un documento que nos permite saber qué tenemos que observar en los profesionales a la hora de dar el feedback, ¿no? Ese documento lo que vemos es. Pues si la actividad está bien preparada y si la presentación es adecuada. Porque si las cosas no están preparadas, ¿qué pasa? Que sale mal. ¿Por qué sale mal? Porque hay que prepararlo. ¿Verdad? Entonces es muy importante preparar la actividad y saber, ¿no?, cuáles son los elementos que tenemos que tener organizados. Y en eso damos mucho feedback, damos mucha importancia a que el profesional tenga claro y en su cabeza cuáles son las cosas necesarias, ¿verdad? Vale, después, ¿qué otras cosas damos feedback? Al apoyo activo. Vale, y en el apoyo activo lo que vemos primero son si se saben los niveles de apoyo, ¿no? Sí. Entonces, si se sabe el preguntar, explicar, el incitar, mostrar y guiar. Y tú vas diciéndole al profesional, ¿vale?, si en esas cosas sabe o no sabe, ¿no? Si lo hace bien y cómo ayudarle para hacerlo. Mejor. Vale, una parte también importante en la que estamos acompañando, ¿no?, es a través del role-playing y mostrar. Hoy, por ejemplo, ha sido importante el que hemos visto muchos ejemplos, hemos visto muchas muestras que nos pueden ayudar a saber cómo hacer las cosas bien, ¿no? Vale, ¿qué más también hacemos? Una parte muy importante que a ti te ayuda mucho es ¿a qué? A decirte, muy bien, Ana. Sí. ¿Qué es eso? Reforzarte, ¿no? Reforzar. Vale, entonces en el reforzamiento, tanto a la persona con discapacidad, incidimos mucho en el feedback, si el profesional está reforzando adecuadamente, si está ajustando los niveles de refuerzo para que la persona vaya aprendiendo, pero también hemos aprendido que reforzando a los profesionales conseguimos también que se impliquen más, que vean el éxito en lo que estamos haciendo. Y un gran ejemplo, ¿no?, hoy lo he vivido, pues tanto mi compañero Raúl como mi compañera Almudena, que están aquí, pues ambos también necesitaban feedback y saber si las cosas habían ido bien. Por tanto, todos, ¿no?, construimos en nuestro aprendizaje a través del que nos digan que las cosas se están haciendo correctamente. A todos nos gusta y nos ayuda a mejorar y a seguir construyendo los procesos. Por tanto, reforzar importante, ¿no? ¿Y aquí reforzamos mucho? A ver. Y otra cosa muy importante también en el observar, en el feedback, ¿no?, y una cosa ahí que va a ser clave, es también acompañar en los estilos de apoyo. Cambiar ese estilo de apoyo va a ser fundamental y es una de las cosas que hasta desde el principio nos ha dicho Mariona, ¿no? En el que es importante pues que la manera de relacionarnos con las personas, de cómo las valoremos, de cómo creamos en ellas, va a ser fundamental y va a ser lo que realmente tenga el éxito en este proceso, ¿no? Entonces, por tanto, en esa parte de la postura, el lenguaje que utilicemos, la manera de dirigirnos, la manera de relacionarnos, el tener esos espacios, ¿no?, de personales para las personas en el aquí y ahora y no estar pendiente de otras muchísimas cosas, también nos va a ayudar a conseguir que los profesionales tengan unos estilos adecuados a la hora de apoyar a las personas y desde ahí podamos introducir el apoyo activo mucho más en el día a día y no se quede, como decíamos, en una moda, sino una manera de hacer que se haya un estilo de cómo dar un estilo de apoyo, de cómo generar un estilo de servicio para las personas. ¿Y algo más? Y otra cosa que a mí hoy me ha parecido también muy importante y que nos puede ayudar, ¿no?, y que nos ayuda en el feedback, muchas veces lo que nuestros servicios nos dan es pocas ideas sobre las oportunidades para participar de las personas. En esa parte no es importante que apoyemos y consigamos que los profesionales vayan identificando qué cosas pueden introducir a las personas para participar, ¿no? Nuestros servicios quizás no son todo lo flexibles que nos gustaría,
nuestros ¿no? muchas de las cosas que habéis dicho. De repente hemos roto la planificación que teníamos. Ya la prioridad la ponemos en otras actividades. Esa parte de acompañar a los profesionales para que ellos vayan identificando esas oportunidades también va a ser vital en el proceso del feedback. Y hoy, por ejemplo, también yo creo que ha sido un proceso muy positivo el poder compartir experiencias diferentes, el saber que otras personas de otras ciudades de España, e incluso creo que en Argentina pues, nos han dicho que están también personas por aquí, muchas gracias por estar hoy presentes también compartiendo, el ver oportunidades y el ver que no hay fronteras en las cosas que podemos proponernos, pues también nos puede ayudar en ese proceso de acompañar a los profesionales para que no se vean barreras. ¿Sí? ¿Me has entendido bien? Sí. Vale, pues ¿alguna cosa más, Laura? Y hablando de esas experiencias, ¿alguna experiencia así especial que os hayáis llevado, que queráis compartir, algo concreto? Bueno, pues nosotros la verdad es que hemos tenido experiencias muy bonitas porque, bueno, pues por Apadis han pasado muchas personas y yo me acuerdo una muy especial que fue, pues sobre todo fue Ana, ¿verdad? Vinieron una gente del grupo AMAS y se pusieron a llorar viendo cómo Ana daba apoyo a Gloria, porque Ana, aparte de dar feedback, da apoyo activo a sus compañeros. ¿Y te acuerdas de esa persona que se puso a llorar? ¿No? Pues esa parte fue muy emocionante. Y bueno, ver cómo la cara de los profesionales a la hora de ver cómo das el feedback, cuando les das el feedback, cómo cambia su mirada, ¿no? De algo que al principio están escépticos y de repente cuando les metes a dar el apoyo y luego decirles cómo han dado el apoyo a la persona, cómo les cambia la cara, cómo les cambia la mirada, cómo brilla sus ojos. Para mí yo creo que cada vez que doy una sesión de feedback es algo muy brillante y algo muy bonito que yo de cada una de esas experiencias siempre te llevas algo, ¿no? Entonces siempre te permite descubrir que las personas pueden hacer, o sea, les permite a las personas descubrir que las cosas las pueden hacer de unas maneras muy bonitas y la verdad es que siempre es bonito ver el cambio de mirada de la gente cuando tú le estás diciendo en positivo lo bien que lo están haciendo. Entonces para mí esas experiencias han sido siempre, siempre muy chulas, siempre te llevas una parte. Y sobre todo yo creo que también el trabajar el uno a uno de cada uno de los profesionales aprendes cosas de cómo mejorar tú también en cómo darles a ellos feedback. Estamos demasiado acostumbrados a decir lo que la gente no hace bien o a encontrar o ver, ¿no? lo que no van bien en los servicios, en el día. Y sin embargo, para mí esto está siendo un cambio de mirada en empezar a valorar mucho más lo que hacen los profesionales, a valorar mucho más lo que se mueve en el día a día de los servicios. Y habláis, que me parece precioso cuando habláis de ese cambio de mirada, porque además es algo que se repite en todos los servicios que están implementando el apoyo activo, pero para poder empatizar un poco también con los servicios que ahora mismo todavía no están iniciando el apoyo activo, que veía antes en el chat que algunas compañeras comentaban, pero que sí que lo ven como un futuro reto y que a veces al principio nos pasa, ¿no? Que cuando hablamos de dar este tipo de feedback, pensamos que la persona se va a sentir observada, ¿no? Que cuando estás ahí mirando a ver cómo lo está haciendo, ¿no? Y todavía no sabe muy bien qué tipo de feedback le vas a dar. Ese momento en el que el profesional o la persona se siente observado, ¿qué es lo que hacéis ahí? Yo creo que lo primero importante es que la persona sepa que no vienes a criticarle y opinar sobre ella, sino que vienes a construir conjuntamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes que estamos aprendiendo con esto del apoyo activo es que no hay un director que dice cómo tienen que hacerse las cosas, sino que empieza a saber que esto es un proceso construido entre todos. Y yo creo que cuando el profesional empieza a ver que lo que vas es a apoyarle, a acompañarle y ayudarle a que las cosas se hagan de otra manera, eso quita mucha dificultad de verte como alguien que le vas a valorar. Y sobre todo también, como siempre, ¿no? Igual que bueno, nosotros ahora hacemos un proceso de observación de línea base para ver cómo están las cosas, que luego nos permita saber cómo vamos mejorando. Desde ese inicio, cuando tú haces esa observación y pasas desapercibido, es importante que siempre termines esa observación o esa sesión diciendo aspectos positivos. Y cuando tú siempre te estás focalizando sobre los aspectos positivos, la gente empieza a sentirse de otra manera, ¿no? Y no se siente observada pensando que le vas a decir en esto has fallado, en esto has errado. Por eso yo creo que la observación a veces
se veía como algo inadecuado porque no estábamos acostumbrados, ¿no?, a monitorizar de esta manera. Pero en el momento en que tú empiezas a hacerle el proceso desde un enfoque positivo, desde observar lo que se está haciendo bien y no hacer referencias a lo negativo, cambia. Sí que sucede a veces en el que te dicen, bueno, es que me estás tomando el pelo o me estás manipulando y lo que me estás diciendo es lo que hago bien, pero sé que en el fondo hay cosas que no sabes, que sabes que no lo estoy haciendo adecuadamente. También pensar que no es un proceso de hoy, ¿no?, que es un proceso de construir poco a poco y de ir cambiando esa mirada. Sobre todo, ¿no?, bueno, lo que hemos ido aprendiendo es que al principio lo veíamos como que el feedback solamente era esa sesión específica en el que tú te sentabas con el profesional y entonces hacías ese intercambio. Lo que tenemos que ver es que el feedback es un cambio de mirada en cómo acompañamos a los profesionales en el día a día y que tiene que ser en ese cambio de turno, o que tiene que ser en esa reunión informal en la que tú tienes que ir dando feedback, ¿no?, o también pasando tiempo pues, en el comedor y bajarte al comedor y ir viendo cómo van las cosas a través de esa, ir viendo aspectos a mejorar, aspectos a construir, ¿no? Esa, de hecho, bueno, una de las cosas que hablamos con Kathy y con Edwin, ¿no?, era el que tenemos que tener claro que está el proceso del feedback, pero también tiene que estar el proceso del liderazgo en la práctica, ¿no?, en el que acompañas a los profesionales en transformar las cosas. Y en ese liderazgo en la práctica, la visión del feedback tiene que estar muy presente en el profesional que ejerza ese rol para que realmente haga un acompañamiento adecuado. Muy bien, pues muchas gracias por compartir esta experiencia. Ana, ¿tú quieres contarnos algo más sobre qué es lo que más te gusta de dar este feedback en positivo o qué es lo más difícil? No, me parece bien. Pero cuéntalo. Me parece bien, está bien. Pero ya no te escucha. Más alto. Es fácil. Es fácil. Muy bien. Eso está genial, porque sabes que hay muchas asociaciones que a lo mejor a veces al principio tienen miedo a empezar con esta metodología. Entonces tú les dices que es fácil. Sí. Ana, de hecho, por ejemplo, pues cada día nos propone hacer apoyo activo con un nuevo compañero que ve más desvinculado o que no participa tanto, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿qué me pedías? La ruta. Ahora, por ejemplo, ella ha pedido dar apoyo en las rutas para que sus compañeros participen más. Entonces, bueno, ella va viendo gente desvinculada y nos va dando ideas de cómo los podemos vincular. La versión responsable... Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias, porque además con todo esto nos animas un montón a las demás a empezar a hacer esos cambios y empezar ese camino que vosotras ya tenéis tan avanzado. ¿Alguien que le quiera preguntar algo más a Laura o a Ana? Estamos aburriendo, 105 personas conectadas. No, es que claro, mira, la gente os está dando las gracias por el chat, que son ya horas un poco reguleras. ¿Alguna duda de alguna persona que todavía no haya iniciado con este proceso? Que tenemos la suerte de que las tenemos a ellas aquí, que son expertas. Mira, te dan las gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Os siguen dando las gracias por el chat. Dile que hoy estás cortada, pero haces un proceso de feedback y de acompañamiento muy brutal. Así que, quien te quiera contratar, ella es la asistente personal de la que hablaba Raúl, ¿verdad? Mira, Ana, desde Andorra dicen que muchas gracias. Una fantástica. ¿Cómo? Hola, buenas. Hola, ¿cómo ha empezado un poco? ¿Cómo empezasteis el proceso? Con Ana. Pues con Ana empezamos el proceso porque empezamos a probar. Ella tenía una vinculación muy positiva con una persona del otro hogar que tenemos, de personas con más necesidades de apoyo. Entonces, bueno, pues ella empezó a hacer el proceso de una actividad que veíamos que esa persona tenía muy desocupada. Ella empezaba a hacer el de persona de apoyo, generando una actividad en la que le enseñaba, ¿no?, a colocar con Gloria.
Los cepillos. A colocar los cepillos. Entonces, bueno, Raúl, nuestro psicólogo, le iba dando los pasos y ella aprendió pensando en pasos cómo ir generando una actividad y le iba dando el apoyo, pues a veces la guía, otras fue cambiando además de actividad porque al principio los cepillos no le gustaban. No, las esponjas no le gustaban. ¿Y entonces cambiaste a qué? A los cepillos y a las pastas. A las cepillos y a las pastas. Entonces ella le iba reforzando poco a poco y se generó un vínculo muy positivo. Entonces a partir de ahí ella nos iba pidiendo el poder prestar apoyo a más compañeros. Siempre decía, ¿no? Yo no hago las cosas por ellos. Les guío. Entonces esa para nosotros fue una clave muy importante, ¿no? En el que ella identificaba que esto no era cuestión de hacerlo por ellos, sino apoyar a las personas para que realmente participaran. Por ejemplo, con David Martín, ¿qué decías? ¿Cómo le enseñas a David? A por la ropa. ¿Y qué le dices? David, vamos a por la ropa. ¿Pero tú se lo haces o lo hace él? No, lo hace él. ¿Vale? Entonces esa parte vimos que ahí ella iba identificando y nos iba escuchando. Entonces a raíz de eso, pues bueno, hubo una experiencia con ENCO, con una asociación de Madrid, que Nacho pues siempre es muy creativo, y pensamos en la idea de introducir dos personas con discapacidad que vinieran con nosotros a la formación que íbamos a dar a otras entidades, a ayudarnos en el feedback. Entonces bueno, pues ahí adaptamos un poco el registro y ellos iban diciendo qué aspectos veían. Desde ahí luego pasamos a que ella participó en la siguiente sesión de formación que hicimos a todo el equipo y ella y otra compañera, Susi. Entonces lo que adaptamos es el lenguaje y estamos intentando que todas las formaciones ya siempre sean con personas con discapacidad y familiares y profesionales, todos juntos en el mismo proceso formativo, para ir adaptando el lenguaje y para que todos también vayamos trabajando la economía verbal y vayamos haciendo un proceso de construir el cambio. Y posteriormente, pues ella o me acompaña a mí o a Raúl, entonces ella siempre da feedback a los profesionales. A veces sí que el problema es que le sale más decir mejoras, pero estamos trabajando para que sobre todo hay que decir bien las cosas buenas. Entonces ahora estamos adaptando también el registro, pues porque el registro de observación que utilizamos es muy complejo y a veces se nos escapa. ¿Este registro lo podemos encontrar en algún sitio? Está en la guía, lo tenéis al final, el registro de observación. De acuerdo. Vale, y luego se subirá en la comunidad de aprendizaje, o sea, en el CABA, que ahora os hablarán sobre ella, estará subida. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Carmen. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más que les queráis hacer a nuestras expertas en feedback positivo? De todas formas, sí que es verdad que hay que poner en valor el trabajazo que hay detrás de esa guía de apoyo. Otra pregunta. ¿Hay algún profesional que sea líder en la práctica? Aparte de Ana. ¿Alguna profesional o persona con discapacidad? Sí, no, algún profesional me refería. ¿Cómo lo montáis? Claro, en cada, o sea, nosotros tenemos en cada uno de los servicios, tenemos líderes en la práctica que serían más coordinadores y líderes en la práctica más informales. Por ejemplo, Noelia, que está en la sala de enfrente, que bueno, pues muchos la conocéis por el apoyo que ha dado con Alex. Es un líder en la práctica que ha ido generando los cambios por ejemplo, en el turno de tarde, que es en el turno que está ella. Entonces, creemos que hay dos estilos de líder, ¿no? El líder que está más en el día a día con los profesionales y el líder que también tiene que estar todo el día con los profesionales, pero a lo mejor está más en situaciones de coordinación que precisa para su transformación de los modelos. Entonces, bueno, es una figura que se va generando. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por contarnos y por iluminarnos sobre cómo podemos empezar a dar pasitos hacia la implementación de esta metodología. Y como bien ha dicho Laura, que hay muchísimas cosas que están en la guía de apoyo activo, la vamos a tener en el CABA y ahí tenemos el foro para preguntarles más cosas, que siempre al final terminamos y se nos ocurren más dudas, ¿no? Pues os animo a volcarlas ahí.